como una forma de reactivar las actividades culturales, desde el jueves 26 de noviembre empezó en Cuenca la temporada permanente de artes escénicas Bunker. Se trata de una cartelera de difusión con una variada programación que están programadas, valga la redundancia, en distintos espacios culturales de la Atenas del Ecuador. Y cabe recalcar que dichos espacios tienen todas las medidas, cuentan con esas medidas de bioseguridad recomendadas por el COE cantonal. Hoy me acompaña Sandra Gómez, que es actriz y es bailarina de la obra Criaturas del Olvido. Bienvenida en Boga. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, es un gusto estar aquí. Gracias por invitarnos y poder difundir, hablar de las obras que estamos promocionando para reactivar el quehacer escénico en la ciudad de Cuenca. El gusto es nuestro de tenerla en el programa. Bien, las maneras de producir arte escénico definitivamente han cambiado por la pandemia del COVID-19. ¿Qué acciones se están tomando para que el público asista de manera presencial? Bueno, nosotros hemos contactado con las salas independientes de artes escénicas de acá de la ciudad de Cuenca, donde que nos han abierto las puertas y hemos unido fuerzas, más que nada, actrices, bailarinas, bailarines de la ciudad, para poder difundir nuestras obras de manera presencial. Y bueno, en conjunto con estos espacios, ellos tienen ya todos los controles de bioseguridad, y nosotros también estamos con los mismos protocolos para poder recibir a la gente y que vuelvan a vivir la experiencia del teatro, de la danza, de manera presencial, pues que es lo vital, ¿no? Claro que también por el COVID nosotros nos hemos reinventado como en los diferentes sectores de la sociedad. También hemos tenido una programación virtual, pero creemos que es importante poco a poco poder seguir viviendo esto de las artes escénicas en vivo, ¿no? Que la gente pueda percibir todo lo que queremos decir con las obras, los sentires personales del ser humano, como lo que el mundo está sintiendo también a través de las diferentes obras. Esta semana ustedes tienen una cartelera muy interesante, desde el 16 hasta el 19 de diciembre. Hablemos sobre cada puesta en escena. ¿Cuáles son las obras, en qué lugar y en qué horario se realizarán? Muy bien. Bueno, las obras que nosotros estamos presentando, o sea, la cartelera que estamos presentando es durante el mes de diciembre y enero. Entonces, la cartelera de esta semana, les voy a dar lectura así rapidito. Tenemos el 16 de diciembre Criaturas del Olvido, que es una obra que la interpreto yo bajo la dirección del maestro Wilson Pico, en el Centro Cultural IMAI, a las 20 horas. El 17 de diciembre está el colectivo Harapos con la obra Mi Luchita Mandas Vos, en República Sur, a las 8 de la noche igualmente. El 18 de diciembre en el Centro Cultural El Prohibido está la obra Ojitos de Luna, de Luna Teatro. El 19 de diciembre se está presentando el colectivo Pampa en el Museo de las Conceptas. Esto es a las 11 de la mañana, es para un público familiar, con la obra El Sombrero. Y el 19 de diciembre cerramos, digamos, esta semana en el Prohibido Centro Cultural con Luna Teatro, con su obra Ojitos de Luna. Bueno, es una cartelera variada en diferentes horarios. En el Museo de las Conceptas es un teatro un poco más familiar, por eso está programado también un horario de la mañana. Las otras obras son para todo público y otras son para público adulto. Hay de todo, varios lenguajes se los puede apreciar, desde la danza teatro, la danza contemporánea, teatro tradicional, teatro antropológico, etcétera, donde que diversos agrupaciones de acá de la ciudad presentan sus obras y sus sentires. Bueno, y como lo mencionó Sandra, ella es bailarina, es actriz de la obra Criaturas del Olvido. ¿Cuál es el argumento de esta puesta en escena? Bueno, esta obra nació el año pasado bajo la dirección del maestro reconocido, que es el pionero de la danza contemporánea acá en nuestro país, quizá el bailarín más importante, es Wilson Pico. Es un maestro que tiene ya 50 años de trayectoria,
y él me dirigió esta obra con mucho cariño, donde que podemos ver una serie de personajes, 7 personajes, que bueno, es danza teatro, que muestran como una serie de fotografías, una serie de gestos que muestran la intimidad de seres olvidados, marginados, que son ancianos, gente que muestra, pone en escena su intimidad, sus dolores, sus sentires, sus tristezas, sus recuerdos. Creo que viene bien un poco para la pandemia. ¿Cómo fue la creación de estos personajes? Bueno, resalta en sí el lenguaje desarrollado por el maestro Wilson Pico, donde que nosotros creamos la obra en varios ensayos en las ciudades de Quito y Cuenca, donde que en base a improvisaciones y también a partir de fotografías y de varias anécdotas vividas por el maestro y por mí, y tomadas, porque son personajes populares, ¿no? Tomadas de la realidad, de la cotidianidad, pero son personajes marginados. Entonces van los materiales desde ahí, desde su sentir, desde gestos, desde sus movimientos, y nosotros lo volvemos a resignificar en escena a través del movimiento y el gesto y de una dramaturgia que pretende tener algo en común, pretende unir y tener algo en común a todos estos personajes. ¿Cuánto dura? La obra dura 60 minutos, es una duración de una hora. Perfecto, y cabe destacar que es una obra que se ha presentado en Quito, en Cuenca y Manta, y además del Festival Internacional Fragmentos de Junio, que en esta ocasión fue virtual. ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, claro, como habíamos hablado al inicio, nosotros no podíamos, o sea, nos quedamos parados, todos los artistas escénicos de la danza, del teatro, nos quedamos parados porque no podíamos presentarnos por esto del COVID. Y muchos de nosotros, y así como los festivales donde que se programan las obras y se difunden las obras a nivel nacional e internacional, también fueron programados de manera virtual. Nosotros lo que hicimos fue, gracias al apoyo de algunas entidades y bueno, autogestionados también, creamos una versión audiovisual de la obra en formato profesional, y ya entramos también vincularnos con este lenguaje audiovisual, además del teatral y lo que es en vivo, también vincularnos con este lenguaje audiovisual, donde que a través de la cámara, del uso del video, del sonido, de la luz, pero ya para el formato virtual, para lo que es las compus, las laptops, etcétera, los celulares. Entonces filmamos la obra, la volvimos de la mejor manera para que el público a través de la virtualidad también pueda sentir y no se pierda, digamos, de la esencia en vivo. Claro. Es un poco diferente, pero la filmamos y la presentamos dentro del Festival de Encuentro, el Encuentro de Internacional Danza por de Manta, perdón, Manta por la Danza, y el Fragmentos de Junio de este año, que se lo realizó de manera virtual. Tuvimos mucha acogida. Qué bueno, me alegro. Sí, la experiencia como para nosotros es nueva, pero nos da mucha alegría que también podamos de alguna manera a través de estos medios y poder llegar también al público, ¿no? Que todo el mundo estamos ahí cuidándonos. Claro que sí. Ahora, le voy a pedir, Sandra, que haga una invitación para que nuestros televidentes asistan a esta Semana Cultural. Muchas gracias. A todo el público, tenemos obras muy, muy lindas, diversas, que están gestionadas por el Búnker Escénico, Asociación de Artistas Escénicos de la Ciudad de Cuenca. Podrán disfrutar de las obras que les mencioné antes en diversos espacios. Además de ver las obras, van a tener una experiencia también en estos espacios culturales: Museo de las Conceptas, Prohibido Centro Cultural, IMAI, etcétera. Consulten nuestra cartelera, estamos en redes sociales como Búnker Escénico. Las entradas tienen un costo de $6 y entrada preferencial de $3 para tercera edad, discapacidades y también niños. Perfecto.
poquito, que nos acompañen y nos ayuden también a reactivarnos en estos tiempos. Y gracias a ustedes por esta invitación y poder difundir nuestra labor. Encantada de tenerla en el programa. Éxitos, que les vaya de maravilla, que sigan con esta acogida que han tenido hasta el momento, porque definitivamente pues hay muchísimo talento. Así que la invitación está hecha para todos nuestros amigos televidentes, para que vayan, para que asistan y disfruten de lo que ustedes han preparado. Excelente noche. Muchas gracias. Saludos. Encantada. Chao, chao, amigos.